Estamos viviendo en un momento en el que la polarización se está adueñando de algunos espacios de la discusión pública. Si un espacio de debate público es un espacio polarizado, donde es muy difícil que se lleguen a acuerdos o que se puedan establecer consensos transversales, las democracias pierden calidad. Por lo tanto, en efecto, esos fenómenos de polarización pueden llegar a amenazar, por lo menos, la noción de calidad de la democracia y, en algunos casos, la democracia misma, como estamos viendo en países no muy lejanos a nosotros. Las democracias no son posibles sin ciudadanos demócratas. No solamente necesitamos instituciones democráticas, sino que necesitamos ciudadanos que se crean la democracia, que la hagan suya, que participen en las deliberaciones, que se esfuercen en conocer los temas de debate, los temas que están en nuestras instituciones. La polarización afecta a las democracias en dos sentidos. En primer lugar, cuestionando consensos básicos en los que las democracias se habían asentado y que les hacían funcionar como tal, por ejemplo, cuestiones como el respeto a los derechos humanos, y por otro lado, impidiendo alcanzar consensos transversales que son necesarios para afrontar los retos de futuro. Un contenido fácil, es un contenido chillón, es un contenido estridente, es un contenido que llama la atención, que es fácil de encontrar y por lo tanto que es satisfactorio desde el punto de vista de me uno o estoy en contra. En la sociedad contemporánea precisamente lo que estamos experimentando es una crisis de las intermediaciones, como dice el profesor Ignacio Sánchez Cuenca, es decir, los medios de comunicación tradicionales que a través pues, de su deontología profesional y de su vigilancia de que la información estuviera contrastada de alguna manera, establecían una agenda de problemas sobre las que se discutía, pensaba y deliberaba después en los ámbitos privados, en los bares, en las familias, en las comidas. Se habla de lo que los medios de comunicación de algún modo seleccionan. De la misma manera, los partidos políticos canalizan las demandas de la sociedad, pero también establecen un criterio de lo que es más importante y lo que es menos importante. Que estas intermediaciones estén en crisis, que no se confíe tanto en ellas, implica que el debate sea desorganizado, sea desvirtuado y que de alguna manera el nivel de la vida privada de los ciudadanos y de la política está conectado de una manera más directa. Esto puede parecer que es mejor, pero tiene también graves problemas y es que como ciudadanos estamos más expuestos a la manipulación, a la demagogia y otra serie de fenómenos que, de una manera quizás un tanto ambigua, pero hoy englobamos bajo el término populismo, ¿no? Vemos que efectivamente los debates están mucho más polarizados en las redes que lo que luego está en las calles. Y eso forma parte de una lógica determinada, una lógica de la discusión que efectivamente genera cierta adicción, ¿no? En el caso de Twitter, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es que el espacio de comunicación, que es una sociedad, porque toda sociedad es un espacio de comunicación, por múltiples motivos, ha saltado por los aires, convertido en millones de microsferas de comunicación que somos cada uno de nosotros con nuestra comunidad, de nuestra red social. Esas esferas se caracterizan generalmente porque son autorreferenciales, es decir, nos juntamos con los que tenemos más próximos, con los que pensamos de forma muy, 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 muy similar y podemos tener la tentación de pensar que eso es el mundo, cuando el mundo efectivamente es mucho más plural. Cada una de esas burbujas autorreferenciales cada vez están más separadas del resto, por lo tanto cada vez tienen menos diálogo, ¿no? menos interrelación. Y el debate público está permanentemente polarizado. Si en el debate público no se llega con intención de llegar a acuerdos, de aprender de las posiciones de los demás, el debate público solo sirve para reafirmar las posiciones iniciales. Sí, hay una polarización independiente de la política, pero al final ambas entran en una especie de bucle de retroalimentación. Y eso hace que la discusión, cuando se provoca, sea una discusión mucho más polarizada y mucho menos capaz de llegar a acuerdos o capaz de transaccionar con determinados puntos de vista, ¿no? Eso está ocurriendo en las redes sociales, eso es un problema porque en cierta medida salpica al conjunto de la sociedad, pero creo que hay que ser cuidadoso porque cuando luego bajamos a la calle eso no es exactamente así. Nosotros nos creemos que estamos asistiendo al debate público general, creemos que tenemos una buena medida de cuál es el sentir popular, de cuáles son las corrientes de opinión, y no es así. La polarización es una etapa de aprendizaje. La sociedad se está enfrentando a acceso cada vez a mayor número de información. La sociedad, los ciudadanos, podemos opinar cada vez sobre un mayor número de temas en los que antes teníamos dificultades para tener información, pero además teníamos dificultades para tener espacios de expresión. Tenemos que encontrar un término medio que haga, digamos, factible y tolerable
una respuesta que no exige de alguna manera heroísmos o que no implique vencer a la propia estructura de las redes sociales, lo cual es inasumible para la mayoría de nosotros. La polarización requiere medidas personales, la de esforzarse en tener cada vez una mayor pluralidad de fuentes de información, pero también requiere medidas de carácter social, y es la de que las plataformas, que los medios de comunicación, que los propios políticos no utilicen la exageración en las posiciones para poder hacerte una noticia que sea más notable, más conocida. La sensación que tengo es que en la medida en que vayamos aprendiendo a vivir de una forma más madura en ese ecosistema digital en el que cada vez estamos más inmersos, la polarización tendrá menos afección en nuestras sociedades, por lo menos en las sociedades democráticas.